Escorpio, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien. Es un gusto darte la bienvenida a tu jardín akáshico, nuestro espacio de sanación espiritual. Yo soy David y en esta ocasión haremos una lectura semanal, ya finalizando el mes y el año, la última semanita de este ciclo a punto de iniciar uno nuevo con el 2024. Ya saben que esta lectura es para su signo en Sol, Luna ascendente Venus y todo lo que nos conecte con Escorpio. Vamos a hacer la lectura de una vez, vamos a comenzar. Puedes relajarte, conectar con la lectura. Te invito a que pienses en una pregunta, una situación, máximo dos. Te recomiendo porque vamos a sacar dos cartas. Lo primero que te venga a tu mente, vamos a darle una respuesta. Puede que sea algo material, algo que has venido sobrepensando, sobre una persona, un trabajo, lo primero que venga a tu mente. Que déjame decirte, Escorpio, que siento tu energía con mucho deseo de dar vida, de iniciar algo nuevo, de emprender incluso, pero aquí la mente puede ser el principal bloqueo con el que estamos lidiando, ¿no? El que nos limita, el que nos pone barreras. Pero bueno, Escorpio, vamos a comenzar. Piensa esa preguntita, esa situación. Pueden ser máximo dos. Vamos a sacar las primeras cartas del oráculo de ángeles, dioses y diosas. Para su signo Escorpio, en estos momentos muestra mucho la visión de una mujer, ya sea como consejo o incluso me dicen por ahí para algunos Escorpio como mal de ojo. Tómelo como le resuene, principalmente vendré de una mujer que es muy cerrada, pero también muy, la muestran como un poquito tóxica, la verdad. Vamos a ver, Escorpio, ¿qué mensaje les dejan ver? Se los comento pues para quien le resuene. Sus dos primeras cartitas es el ángel de la visión. Alguien no está diciéndote toda la verdad. Qué interesante, justo este ojo que mostraban. Principalmente tú lo puedes llegar a vivir quizá como malestares, como a lo mejor lagrimeo, un ojo rojo. Principalmente sería el ojo izquierdo, pero a lo mejor tú lo puedes vivir en el otro ojo o en ambos. Aquí los ojos salen llorosos, sale con una, no sé, con una afección o algo que hay que tener atención, ¿no? Aquí pues se los dejamos en sus manos, Escorpio, pues para ver cómo les resuena. De antemano, la primera carta como sale, les dice la que alguien no está diciendo toda la verdad, que alguien está ocultando algo, y pues en esta parte también hablan de personas que son falsas, de personas que utilizan, que únicamente buscan beneficiarse quizá a costa de los demás. Sin embargo, muestran que esto tú lo vas a poder estar identificando y vas a incluso hasta poder poner un corte o distancia. Es una muy buena señal porque no va a permanecer en tu lectura. ¿Okay? Eso también puede ser respecto a ti mismo, a ti misma, tu propia energía, Escorpio. ¿Qué tan sincero estás siendo con lo que te habías propuesto, con lo que habías prometido, en lo que tú te habías comprometido, ¿no? Pero bueno, la segunda carta que sale es la diosa del poder sagrado. Te están alentando a participar y a asumir el papel de líder. Qué buena carta. Te piden que estés a la cabeza, Escorpio. En esta parte muestran que para los que tengan un trabajo en donde es muy fácil delegar, dejárselo a otra persona, les piden que estén atentos a esto, porque a lo mejor ahí es cuando tú vas a poder estar viendo cosas que habías pasado por alto. Muestran mucho quizá en una empresa, en un negocio, en la casa incluso, cosas que se han estado haciendo ya por mucho tiempo y que son una forma de engaño, de estafa o de aprovechamiento a tus espaldas, y que cuando tú prestas atención y te quedas como un día de incógnito o muestran que tú vas a estar haciendo algo distinto, va a salir la verdad a la luz. De muchas formas, Escorpio. Por eso quizá al principio decía energéticamente que esta semana era de cambios y de querer poner corto a distancia para mejorar, porque pues posiblemente venga después del caos, ¿no? Después de cosas que cuestan aceptar, cuestan asumir. Estas mentiras que están en el aire, pues a ti te cuestan reconocerlas y continuar con ellas, ¿no? Porque no quieres creer en eso, ¿no? Pero cuando ya no hay mayor prueba, cuando ya todo salió a la luz y ya no hay más que otra más que aceptar las cosas como son, pues en ese momento es cuando quizá tú vas a tener que ser más fuerte, más autoritaria y este líder que dicen las cartas, ¿no? Que tú asumas el papel de liderazgo y también de compromiso hacia tu persona, Escorpio. Vamos a pasar con el tarot a ver qué mensaje les dejan ver en la vida cotidiana, amor, trabajo, dinero y todo lo que esos maestros dejen vernos. Vamos a ver para Escorpio. Ok. Se voltean las cartas y justamente hablan de un bloqueo mental. Dos opciones, dos respuestas. Muestran mucho como dos versiones de una misma historia. Vamos a ver, Escorpio. ¿Cómo está aspectada la última semana de diciembre? En estos momentos, aquí y ahora, para su lectura, para su signo. Vamos a ver. Ok, pues cargas con muchas responsabilidades y vienes sobrepensando algo.
Ok, mira, en esta parte hablan de las relaciones que son una fantasía, algo que uno se crea en en nuestra propia cabeza, ¿no? Que nos creamos, pero que no son verdades, que no es real. Aquí hay mentiras flotando, quizá un poquito fuertes para ti, Escorpio, esta semana, ya sea principalmente a principios o a finales, los últimos días. Vamos a ver otras cartas en el aspecto más terrenal, en el trabajo también un poco, para Escorpio, en estos momentos, aquí y ahora. Mira, muy bien, vamos a descartar primero los primeros temas que no le dan tanta importancia a la lectura sobre el trabajo y el dinero. Muestran que en esta semana vas a tener lo suficiente, no muestran que sea mayor complicación el tema económico, te muestran que tienes lo suficiente y justamente quizá te encuentres en una etapa de descanso obligatorio. Este descanso pudo llegar a ti a través quizá de una pequeña decaída en tu salud física, a lo mejor también en, no sé, a lo mejor hasta vacaciones o algo en esos momentos te obligan a estar en casa o permanecerte más quieto de lo que te gustaría. En esta parte también este momento es más propicio para que estés sobrepensando. Quizás es algo que a ti no te gusta mucho y por eso quieres regresar a un trabajo, ¿no? Sin embargo, esto principalmente es a mitad de semana, muestran las cartas que tendrás que lidiar con estas responsabilidades y si tú quisieras acercarte a un trabajo mayor, es incluso como si tú estuvieras dando la luz verde, que estuvieras abriendo las puertas a una especie de explotación laboral. Lo muestran de una manera muy curiosa, principalmente de un martes a un miércoles, jueves, que sería aproximadamente un 27 o un 29 de diciembre. Te invitan las cartas a que te mantengas e intentes estar más neutral, porque podrán aprovecharse y dejarte mucha carga. En verdad que aquí te veo cargando cosas que ni siquiera te corresponden a ti. Pero bueno, esta es la parte económica y laboral. Muestran que tienen lo suficiente. No debería ser mayor complicación. Para los que están buscando un nuevo empleo, están esperando algo y están desempleados, obviamente, muestran que hay una muy buena propuesta o algo que está llegó a tus oídos. A lo mejor lo leíste, alguien te contactó con esto, te refirió. Y tú lo vas a estar poniendo en balanza. Aún no te veo ya siendo contratado. Únicamente muestran clarísimo un 29 y un 30 de diciembre, donde tú lo vas a estar la vas a estar dando mucho las vueltas. Pero hay algo curioso con esto, porque es un lugar en el que tú ya trabajaste o el que tú ya estuviste o algo que para ti es como un reto, un desafío. Incluso te puedes reír porque dices las vueltas que da la vida, ¿no? Cómo ya terminé otra vez en este lugar, cómo volví al mismo sitio, ¿no? Es algo que para ti tiene un significado, para algunos, para la mayoría, y si no, ese trabajo es algo que vas a poder estar pensando, no tiene nada que ver con tu pasado, muestran que podrías estarte abriendo las puertas de una manera muy, muy, muy diferente, es casi, casi un cambio radical. Tenemos una muy buena carta de la Rueda de la Fortuna, que habla de cambios como inesperados y que son realmente impactantes en nuestra vida, ¿no? Que llegan y mueven todo y ponen todo de cabeza, es un giro de 180 grados. Muestran que al menos en esta parte estaría bien aspectado este trabajo. Únicamente les piden que tengan cuidado con la sobrecarga y con los tiempos que son encimados, que son como muy a la mera hora, ¿no? A lo mejor para poder estar en ese trabajo tienes que hacer muchas otras cosas o trámites y vas en el tiempo justo, o a lo mejor no te va a dar tiempo, y a lo mejor únicamente vas a estar presionándote y entrar en un nivel de caos y estrés dañino para tu propia salud, ¿no? En esta parte también le dicen que para los que sí sientan que todo es bastante apresurado, que es hasta un poquito sospechoso, pero ustedes sienten como el deseo de intentarlo, le dicen las cartas, tengan cuidado porque es muy probable que si se encuentran en esa situación, si sea algo en donde hay una estafa o algo que no se ha dicho. Ya, y recuerda la primera carta que nos salía de que alguien no estaba siendo completamente sincero. Hay mentiras en el aire. Así que pues de todo corazón espero que puedan identificarlas para que no sea más difícil este camino. Les piden también las cartas que intenten otras cosas y que no se queden con lo mismo. En esta parte es muy claro porque en el trabajo y todo esto que estamos hablando, es posible que tú únicamente en tu cabeza es que yo estudié para esto y únicamente haré el trabajo de esta manera. Y te estés aferrando a una forma de hacer las cosas, ¿no? Y no quieras abrirte a una nueva o mentalidad o una nueva dinámica que te puede facilitar las cosas.
En esa parte les piden las cartas también que se abran a la nueva tecnología, no sé por qué, pero lo dicen mucho así, y o nuevas herramientas a las que ustedes como que se resisten, y es como si se negaran porque quizá también tiene algo que ver más interior. Es un trabajo personal ya de ya más tiempo, ¿no? Sin embargo, en este momento les piden que intenten cosas nuevas y que no se queden únicamente con lo conocido, porque ese también los estaría atrasando, ya sea frente a la competencia directamente. O a lo mejor simplemente haga que pues su trabajo avance mucho más lento. Porque créeme, que de verdad que desde el miércoles, martes, miércoles, hasta el jueves aproximadamente, los veo trabajando el doble o el triple. También cuiden sus responsabilidades en esta parte. Ya vimos un poco sobre el trabajo, sobre el dinero. No está mal aspectado. Únicamente con este asterisco de el trabajo que es en exceso, que nos sobreesforzamos y cargamos de más. Que incluso en un sentido literal le dicen las cartas que si practican deporte, ejercicio o simplemente tienen que cargar pesado en estos días, tomen sus precauciones, usen faja o cualquier forma de protección física. Porque podrán estarse lesionando por decir, ah, yo puedo con esto, no es tan pesado y no sé, estén llevando su cuerpo a un límite o a un exceso. Tengan cuidado con esa parte, principalmente lo que se trata de peso, de una gran carga. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a hablar rapidísimo del amor, las relaciones. En esa parte también te veo un poco solitario para los que se encuentren en una relación. Es muy posible que ustedes, Scorpio, muestran mucho un Sagitario por alguna razón. O incluso pues la otra persona, a lo mejor esto ya va a depender de cómo tú te identifiques, Scorpio, pero la relación está jalando para el mismo lado. De hecho, los veo muy, muy distantes, muy separados, incluso si es que tú vives con la otra persona, muestran que hasta pueden estar durmiendo en camas separadas o hay un conflicto ahí de por medio, ¿no? No hay tanta cercanía, no hay mucha unión. En esta parte hay alguien que va a cortar algo. Es muy posible, pero es como si estuviera haciendo. Es como si fuera un acto vengativo y dijera la otra persona, o a lo mejor hasta tú mismo, Escorpio, dijeras: pues vamos a esperar un poco más, que sufra un poco más, ¿no? Y ya después, pues bueno, ya le digo las cosas como son. En esta parte sí hay un acto vengativo para algunos, ¿no? Y justamente después, cuando ya es cuando uno está trabajando el doble o el triple y no se espera lo que viene, ahí es cuando ya las vueltas que da la vida, principalmente un sábado, muestran muchísimo un 29 y un 30 de diciembre, pues posiblemente tengas que hacer frente a una decisión que se tome. La verdad, Scorpio, yo te veo aquí negándote y aferrándote a algo. En esta parte le dicen que si se acepta ¿cómo llamarlo? Como una segunda oportunidad en su relación. No sería para su mayor bien, al menos lo dicen en esta parte, porque sería un acto en donde hay un interés de por medio de cualquier forma. Hasta puede ser económico, como únicamente aprovechamiento de los sentimientos, quizá un apego emocional o no sé, cualquier forma de desbalance que no es amor exactamente. Esto ya no es un amor sincero, Escorpio, para la mayoría. Esperando que, pues bueno, estos mensajes quizá a ti no te resuenen, pero también pues hay que ser muy sinceros. Al final del día, pues es una sinceridad con uno mismo, Escorpio. Las cartas que te salen en este momento, la verdad, si te soy sincero, te hablan más de independencia y de trabajo personal. Cuidado con lo que estamos cargando, con quién estás viajando, qué personas traes a tu lado, con quién estás durmiendo, incluso dicen por aquí, y te invitan a que te centres en ti. Y finalizamos con esta carta que es muy acertada en este momento de la diosa del poder sagrado, que te decía, te están alentando para participar y asumir el papel de líder, liderazgo con ti mismo, con tu propia persona, Escorpio. Créeme que es posible que le hayas cedido la batuta, el control de tu propia vida a otra persona o a un trabajo, a un jefe, a un familiar o a cualquier persona, lo que se te venga a la mente, Escorpio, y no sea para tu mayor bien, y esa semana sea de alerta, todavía hay algo que se puede hacer. Esperando, pues, obviamente que estos mensajes resuenen con ustedes de la mejor manera. Y si esto no conecta para nada con sinceridad, eso es perfecto, porque en esta ocasión, pues, sí tocaron hablar de mensajitos quizá un poquito más difíciles, ¿no? En donde, pues, estamos pasando por la parte baja de la rueda de la fortuna, de la montaña rusa de la vida. Así que bueno, Escorpio, de todo corazón, mis mejores deseos. Y para ya finalizar, vamos a sacar una cartita guía. Ya con esta finalizamos para ver cuál es su cuarzo maestro con el que están finalizando este año 2023. Vamos a ver para Escorpio qué mensaje les dejan ver en esos momentos, aquí y ahora. El cristal que te sale, Escorpio, es el Jade y te dice bienestar. Por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar.
Es hermoso, en verdad que me parece excelente que te salga esta carta. Es el color verde también, el jade está muy presente en estos días. El color verde es sabido ya por pues casi todos creo, que es el color perfecto de la sanación, de la limpieza, de la purificación. Es muy bonito también porque esta energía del jade también está muy relacionada con el signo de agua, como tú eres, Escorpio, al igual que un Cáncer y un Piscis. Así que tómalo como te resuene. Es una lectura que debería servir para abrir los ojos, justamente es eso, para quien le quede el saco, justamente como en la primera carta, el ángel de la visión. Alguien no está diciéndote toda la verdad, te encuentras en una mentira o en algo que necesita ser resuelto. Así que bueno, Escorpio, ahora sí ya finalizamos la lectura. Espero de todo corazón que hayan conectado, al menos con una palabrita, hayan recibido estos mensajes de la manera en la que lo tenían que escuchar. Leo con mucho amor, como siempre, sus comentarios. Bienvenidos sean los nuevos suscriptores, que sea su primera vez aquí en el canal. Les abro las puertas a su jardín akáshico. Nos estamos viendo muy pronto, si el universo así lo quiere, y felices fiestas, Escorpio. Tanto feliz Navidad como feliz Año Nuevo, ¿no? Que este sea un próspero y excelente cierre de ciclos, que eso nos ayude a ser conscientes de nuestras oportunidades y donde podemos trabajar para desarrollarnos. Que así sea, así es y hecho está. Hasta luego.